Hola, Vengadores, bienvenidos a la venganza de los Electroalces Pop. La venganza de los Electroalces Pop. Will Smith se ha convertido en un actor emblemático para las películas de acción y ciencia ficción. Un actor que ha podido enfrentarse a cualquier tipo de enemigo saliendo victorioso. Pero, ¿qué sucedería si su enemigo se trata de sí mismo pero en una versión más joven? Esta es la incógnita que nos presenta la película de Proyecto Géminis. Y aquí te traemos nuestra reseña. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro futuro contenido, Vengador. Pero también debo advertirte que este video puede contener spoilers de la película Proyecto Géminis. Así que si aún no has visto la película y no quieres enterarte de datos importantes, te recomiendo que veas después este video. Esta película nos presenta a Will Smith y a Will Smith en una película juntos sobre un asesino cuyo gobierno se vuelve contra él y envía a su joven clon para matarlo. Y ya mencionamos que fuimos a ver esta película en 3D. La verdad es que es una opción, pero no diríamos que es algo realmente necesario. La trama de Proyecto Géminis podría clasificarse dentro del género de acción espía-suspenso. Del lado de gobierno tenemos al personaje de Clive Owen, cómico y villano al mismo tiempo, y Linda Hammond, que también trabaja dentro del gobierno. Y son los que están decididos a eliminar a Henry, el personaje interpretado por Will Smith. Aquí nos presentan a Henry Brogan, que es un asesino francotirador de 51 años, super habilidoso, quien obviamente está queriendo retirarse de este trabajo porque su conciencia está empezando a alcanzarlo. Y ahora se jubilará, donde pretende construir casas para pájaros en Georgia o lo que sea que los personajes de las películas de acción planean hacer en sus años de pensión. Y antes de que Brogan pueda comenzar a disfrutar su retiro, la agencia que lo empleó envía a un asesino del más alto calibre para acabar con él. ¿Y quién resulta ser este joven asesino? Pues claro, un clon de Brogan remasterizado y mejorado, con casi un cuarto de siglo menos para tomar a su objetivo por sorpresa. En teoría, Gemini Man o Proyecto Géminis parecía algo muy novedoso, una oportunidad para ver una vez más a Will Smith luciéndose en un enfrentamiento mortal en contra de sí mismo, pero es una lástima que nos contaran toda la trama en el tráiler, haciendo que no nos sorprenda demasiado la película. Así que empecemos con lo que nos gustó de esta cinta. No podemos negar que las escenas de acción son buenas. Se aprovecha la trama y nos regalan secuencias de persecución bien realizadas que en el cine definitivamente se disfrutan más. Porque, por ejemplo, hablando de una persecución, no existe ningún otro medio visual que se pueda disfrutar de este tipo de escenas de esta manera. Y definitivamente en esta película tenemos una persecución en específico que llama demasiado la atención del público. Es una secuencia que sucede casi al inicio de la historia, donde los planos de filmación son muy buenos, porque transmite al espectador la emoción del momento. Toda la escena que ocurre en Colombia impresiona con cada plano sin lugar a duda. De la misma manera, el resto de las escenas de acción de la película, que obviamente son bastantes, están bastante bien coreografiadas y realmente consiguieron mantenernos pegados al asiento. Esto acompañado del diseño sonoro que complementa para añadir elementos interesantes de estas secuencias. La fotografía de la película no es la más increíble que hayamos visto, pero definitivamente la catalogaríamos por encima del promedio. Por otro lado, se ha mencionado que esta película no se había realizado antes porque no se contaba con la tecnología para lograr rejuvenecer al protagonista, y se supone que para este proyecto fue diseñado digitalmente la versión joven de Will Smith, y además que para estos efectos visuales se diseñó esta película para la proyección de 3D de alta calidad de cuadros, un formato que en el pasado ha creado una sensación de hiperrealismo para algunos espectadores y dolores de cabeza para otros. Nos queda claro que se trata de una película que necesita verse en el cine para poder apreciar estos detalles. Son en esos elementos de acción que la alta velocidad de fotograma de esta película deja al espectador en lo que se siente como la primera fila de una obra de teatro. Podemos sentir la presencia de los actores, sentir sus movimientos y casi hasta su respiración. Las tomas de paisajes de Atlanta, Portugal y Budapest tienen la calidad de tomas que sin problema alguno podríamos ver en un documental, y cada vez que los actores interrumpen la realidad con movimientos tácticos hacen que el espectador se emocione sin problema alguno. La película está bien iluminada y eso no lo decimos solo por tratar de darle cumplidos innecesarios. Incluso por la noche continúa teniendo una buena iluminación, lo que le da a la imagen una calidad única.
Recordemos cómo recientemente Juego de Tronos nos dio una épica batalla nocturna donde para muchos de los espectadores fue muy complicada apreciarla por el uso de escenas tan oscuras. La buena iluminación en las películas de acción en la mayoría de las cintas de cómics y superhéroes debería de ser algo que más a menudo se debería de recurrir y no limitarse simplemente a usar la oscuridad para tapar los errores de dichas escenas. En cuanto al clon de Will Smith, la verdad es que es una copia bastante decente. Probablemente pudo haber sido mejor, sobre todo teniendo en cuenta lo convincentes que han sido otros proyectos de CG en la última década, desde las cosas que se han hecho para Star Wars con personajes como la princesa Leia o el hiperrealismo del mundo de Marvel al rejuvenecer a toda una cinta a Nick Fury. Y claro, no podríamos olvidar el mejor ejemplo de todos, que es el cómo rejuvenecieron a Rachel para la película de Blade Runner 2049. Cada vez son más los personajes que de algún modo son modificados por CG y la escala ya está muy muy alta. Tal vez se podría decir que en todos los ejemplos previos no se trataban de personajes que sean los protagonistas para toda la película, y por lo tanto el trabajo fue mucho mayor en esta cinta. Después de todo, muchos artistas de VFX dicen que hacer humanos digitales es un proceso bastante difícil, pero ¿cómo podrían no superar a la horrible versión azul de Will Smith que vimos en Aladdin de Disney? Como dije, Henry Brogan no será la mejor versión de un personaje de CG, pero en definitiva hay peores ejemplos, todo depende con la vara con la que lo midas. Es curioso porque sí llegamos hasta ver algo extraño en su boca, como un ligero retraso en la forma en que se mueven sus labios, como mirar un holograma o un personaje de videojuego que sus movimientos son mucho más lentos y descoordinados que los de la vida real. Pero conforme avanza la película, mejora este efecto y al final de cuentas te adaptas a él. Vamos, no es un elemento que te distraiga sobre la trama de la película. Pero hablando de eso, ahora vamos con lo que no nos gustó. A pesar de esta increíble gama de efectos visuales de la más alta tecnología diseñados para volarnos la cabeza, con impactantes escenas de acción que tratan de ser hiperrealistas a tal velocidad que nuestros cerebros se sienten obligados a absorber más información de la que normalmente lo harían en cada toma, poco a poco, en la medida que avanza la película, es que comenzamos a detectar la presencia de accesorios que parecen falsos y no pertenecer a la secuencia de acción. Desde halos en la pantalla verde mal trazados y extras fuera de sincronización, todos los cuales desvían la atención del elemento principal en la pantalla. Pero este no es el verdadero bache en la película. Su problema, sin lugar a dudas, radica en el guión, que realmente se siente como a cada paso deja agujeros en la trama en esta película. Cada escena parece presentar media docena de saltos muy frustrantes y sin lógica alguna, acompañado de líneas tontas. La trama en cada momento se vuelve algo súper predecible, con sus personajes que se comportan en todos los giros de la trama como si se trataran de una historia de lo más normal para ellos. La existencia de un clon no parece sorprender a nadie, y eso sin lugar a dudas nos desconcierta bastante. En su guión, uno como espectador jamás consigue crear empatía por ninguno de los personajes, y por ello cada una de las muertes de la película que suceden no podrían importarnos menos. Y yo creo que aquí es donde realmente está el mayor bache de toda esta película. Si no sientes alguna empatía con el personaje principal o con algún personaje de la trama, sinceramente tu película no va a llegar lejos. El único personaje que parecía realmente tener posibilidades porque era un agradable y carismático personaje, no logra pasar de la primera parte de la cinta. Dentro del papel de los creadores de esta cinta, definitivamente estaba el traer a esta versión más joven de Brogan para así darnos esta alocada perspectiva de ver a Will Smith pelear contra sí mismo. Y efectivamente, eso ayuda a construir dos grandes piezas: una persecución de motocicletas cruzada en Cartagena, compuesta de largas tomas junto a impactantes e impresionantes coreografías en la cámara, y la otra en una batalla de fuerza bruta en las catacumbas iluminadas de Budapest. Pero a diferencia de otros enfrentamientos como la del Capitán América en el reciente éxito taquillero que fue Avengers Endgame, y en el que se adelantaron para darnos una versión de un personaje luchando contra su yo del pasado, estas dos versiones no son en realidad la misma persona. De hecho, en la película asumimos que esta versión joven de Brogan logra tener cada habilidad de su yo más grande simplemente porque tienen el mismo material genético, como si todas las habilidades y destrezas únicamente vinieran de nuestros genes e ignoráramos por completo que la educación y el entrenamiento tienen una parte fundamental en el desarrollo de estas habilidades de combate de un individuo.
Es decir, alguien puede nacer por sus genes con la habilidad para los idiomas, pero si esta persona jamás estudia ningún idioma o alguno en particular, no podríamos esperar que solo por ósmosis adquiera estas habilidades. Y sí, sabemos que esta versión joven de Brogan estaba recibiendo uno de los mejores entrenamientos. Sin embargo, me están diciendo que en todo Estados Unidos no había nadie con la suficiente habilidad como para tener que clonar a este sujeto y enseñarle todo desde cero. No lo sé, Rick, parece falso. En otros medios se ha explorado esta idea de los clones y la necesidad de explicar que no necesariamente crecen con las mismas habilidades. En Young Justice, la serie animada, se explora la historia de un clon de Superman adolescente, que a pesar de compartir sus poderes porque están en sus genes kryptonianos, no son el mismo personaje y no tienen las mismas habilidades exactas. Esta incongruencia sinceramente fue algo que nos conflictuó en toda la historia aquí planteada, porque la película regresa varias veces a la idea de que Brogan ha llegado al punto en el que está, donde apenas puede mirarse al espejo, solamente por sus genes, lo que presumiblemente hace que sea difícil enfrentar a esta versión más joven del asesino que solía ser. Y a pesar de que la versión mayor sí logra superar a su versión más joven, las habilidades del joven son bastante elevadas, nada más con la excusa de que lo tenía en sus genes. Además, la cinta no pierde la oportunidad de tratar de enseñarnos este camino de redención y evolución del personaje digital, e incluso nos lo lanzan a la cara sobre el resto de sus personajes, volviéndolo más complicado de empatizar con su camino de redención. Literalmente, la versión joven de Henry Brogan es el único personaje por el que se esfuerza en causar empatía. Sin embargo, lo hacen en una serie de escenas dramáticas que exigen que este personaje digital tenga que tener un montón de gesticulaciones con arrugas en la frente finamente calibradas, pero llegan en un punto que es demasiado tarde para esta película, ya que te empiezan a contar su historia a mitad de la cinta y dan muy poco tiempo para él en pantalla, por lo que las escenas dramáticas se sienten muy forzadas al querer presentarnos y encariñarnos con un personaje en tan poco tiempo, y solo podemos concluir que sin duda esta tecnología de clonación CGI continuará evolucionando, pero Proyecto Géminis con su versión digital aún no está a la altura del verdadero Will Smith, por lo que en conclusión, definitivamente un elemento interesante en una trama de una película de acción sí es cómo enfrentar a un personaje con su versión más joven. Suena como una buena idea si no recordemos al Capitán América que ya lo hizo antes, pero se necesita mucho más que eso. Una de las piezas fundamentales de una película es su guión, es la dirección y la motivación de hacia dónde tienen que ir sus personajes. Y sin un guión adecuado y bien desarrollado, a pesar de que nos presenten a Will Smith o a cualquiera, se vuelve muy difícil de convencer al público. Sin embargo, hay momentos en los que uno necesita simplemente desconectarse y disfrutar de una buena película de acción que nos regale buenas secuencias de disparos y adrenalina que no nos haga pensar mucho. Para esos casos, creo que en definitiva Proyecto Géminis cumple a la perfección, por lo que nuestra calificación sería de un 7 sobre 10. Pero como siempre, el veredicto final es de ustedes, Vengadores. Así que de igual manera, si te interesa conocer todos los Jokers que han existido tanto en la televisión como en el cine, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales junto con otros videos que seguramente te van a encantar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver La Venganza de los Electroalces Pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all.